de Fotografía en Hidalgo y sus alrededores. El día de hoy andamos en la ciudad de los satélites. Tulancingo Hidalgo es un lugar espectacular y hermoso, y por supuesto que si pasas por este lugar tienes que probar su gastronomía tradicional, que son los guajolotes. Ahorita vamos a ir a un lugar que nos recomendaron ustedes justamente a través de las redes sociales, y vamos ahorita a conocerlo. Vamos. Amigos, pues ya estamos aquí en este local que se llama La Gloria, como ustedes nos lo recomendaron, y pues ahorita vamos a entrevistar a la señora para que nos diga cómo se hace todo el proceso de un guajolote. Bueno, día, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Natalia. Natalia, la señora Natalia. ¿Hace cuánto abrieron este local? Pues tiene un aproximado de 50 a 51 años. 50 a 51 años de historia atrás. Guajolotes es un local donde se venden muchos guajolotes. Así es. De lo que más se vende. Ajá, de lo que más se vende tenemos. Primero, son tlacoyos, guajolotes, gorditas de chicharrón, todo tipo de antojitos mexicanos. Okay. ¿Y guajolotes de qué tiene? A ver, cuéntenos. Pues hacemos de varias cosas, tenemos de choriqueso, de huevo, de pollo, de salchicha, de tinga, de jamón, de pierna, de molleja enchilada. Ah, bien. Ajá. Bueno, nuestros seguidores querían ver cuál era el proceso para preparar un guajolote tradicional de aquí de Tlaxcala, porque los guajolotes son oriundos de esta región, ¿verdad? Así es. Bueno, nos van a enseñar cómo preparar un guajolote. Ustedes pueden para poder ver todo el proceso. Pero bueno, invítelos a que vengan a conocer este local y díganles dónde está ubicado. Nosotros nos encontramos ubicados en el interior del mercado Benito Juárez, Colonia Centro, aquí en Tulancingo, Hidalgo. Bueno, amigos, pues ya, si quieren comer lo mejor de guajolotes aquí en Tulancingo, ustedes los recomendaron y por supuesto pueden venir aquí. Vamos a ver ahora cómo preparar los guajolotes. Aquí de Tlaxcala, y pues vamos a probarlos a ver cómo quedaron, ¿eh?